Estamos hablando del humor ácido, cuando son casi las 9 menos cuarto de la noche, desde la prestigiosa y afamada cocina del restaurante Okendo. Y también estábamos hablando de tapones, tapones de la leche, del café, del suero. La Coca-Cola, de agua. De todo eso, que nos los mandéis, que nos los mandéis. Es que yo me estoy partiendo de risa al restaurante Okendo, calle Obispo Segura Saez, número 2, 10.001, Cáceres. Vale cualquier marca. Vale cualquier marca de Coca-Cola, de Pepsi-Cola y de todo. Pablo, sopa de tomate solidaria y tapones solidarios. Esto se está convirtiendo en, yo que sé, una ONG. Ahora voy a volver y los tapones. Ay, madre mía. Tenemos una noche un poquito movidita. Pero esa es la gracia del restaurante también, ¿no? Y estos son los entresijos de esta cocina. Que todo es diversión, fiesta, que todo es alegría, claro. ¿Verdad? Y aunque pidamos cosas, no son para nosotros. Es por la solidaridad que tenemos hacia los demás. Es decir, que nosotros, afortunadamente tenemos un poquito, ¿verdad? Pero hay gente que no tiene, que lo necesita. Y entonces, pues, a través de los tapones y a través de la sopa de tomate... ¡Tapones! Pues eso. Es que, Pablo, yo no sé por qué me río cada vez que digo tapones. Tapones sin la porque M, porque piensas en lo de la cuerdecita. Y son tapones. Evax no. De agua, de... Evax no. De agua sí. De cerveza sí. Sí, sí. De sí. Todas eso. Con las marcas también. Sí, porque date cuenta que los de agua y todo eso de segunda mano no dan asco. Los que los otros de la cuerdecita... ¿Dan asco? Los de la cuerdecita... Ay, yo no lo pillo, ¿eh? Bueno, ya, es que claro, soy un poquito tú, corto. Tú, es que normal, ¿no? Te gustan los tapones. Bueno, pero los tapones solidarios me encantan. Son para un niño que necesita una silla de ruedas y con eso se recauda a fondo. Yo todavía no sé cómo se recauda, cuando me lo explicará, pero no lo sé, no pero sé qué, no lo sé que harán con tapones. Y sí, es verdad, o sea que es una cosa que es real y van a venir a por ellos y... ¿Y por qué no piden directamente una silla de ruedas? Pues no tengo ni idea, pero es algo que tendríamos que preguntar. No entiendo. Bueno, pues si aquí nos está viendo algún empresario que sepa cómo darle a un niño una silla de ruedas, pues por favor que nos la traiga, porque nosotros ya haremos llegar al niño la silla de ruedas, ¿vale? Bueno, ya nos empezamos. Dios. La cocina, empezamos a trabajar, tenemos de aperitivo calentito morro y tenemos de aperitivo calentito albóndigas también. Albóndigas y morros, y tenemos jamón, y tenemos anchoitas, en fin. Esta noche lo tiramos todo. Besitos.